Aquí en la Ciudad de México, ayer fue asaltada una joyería ubicada en un centro comercial en la alcaldía Benito Juárez. Dos hombres armados ingresaron, amagaron al personal mientras una mujer vigilaba afuera del local. Los ladrones tomaron alhajas, relojes y huyeron en diferentes direcciones. En el estacionamiento de este centro comercial fue detenido un menor de 16 años en posesión de joyas, relojes y un arma. Los otros dos cómplices escaparon. Este es el resumen de Foro TV. También aquí en la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a dos presuntos extorsionadores. En la audiencia inicial se fijó como plazo 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Los acusados habrían abordado a su víctima en la alcaldía Iztapalapa y advirtieron que debería pagar una fuerte suma de dinero para poder trabajar en la base de transporte público o le quemarían sus unidades. En San Luis Potosí fue asesinado el coordinador operativo de la Fiscalía General de la República en el Estado, Guillermo Alberto Pérez Domínguez. El comandante de 55 años de edad viajaba en su auto cuando fue alcanzado por sujetos que le dispararon. El mando recibió por lo menos 7 balazos, fue llevado a un hospital donde lamentablemente murió. En Jalisco fueron rescatados 8 hombres que estaban secuestrados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Estaban en una finca en la colonia Lomas del Pedregal. Una persona más fue encontrada sin vida en este inmueble. En Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil canceló la alerta roja para el sur de la entidad por el paso del ciclón Genevieve, que ayer se degradó a tormenta tropical. Sin embargo, se mantienen alertas amarilla y naranja en otras zonas debido a las lluvias que continúan. Los aeropuertos ya operan con normalidad y no hay cancelación de vuelos. En Sonora, los remanentes de Genevieve mantienen la alerta amarilla en 12 municipios de la zona costera del estado y 18 de la zona central. Autoridades de protección civil monitorean zonas cercanas a ríos y laderas. Además, realizan limpieza de drenes y canales para evitar inundaciones. Aquí en la Ciudad de México, tras 5 meses de permanecer cerrados al turismo, los visitantes podrán recorrer más de 50 kilómetros de canales que no habían sido navegados en los últimos 40 años. La pandemia de COVID-19 ha permitido a las cuadrillas de limpieza avanzar con mayor rapidez en el desasolve y la apertura. En los últimos meses, los trabajadores de limpieza han retirado 1.900.000 metros cuadrados de lodo, 16.000 toneladas de basura orgánica y 70 toneladas de basura inorgánica. La SEP dio a conocer las parrillas de aprendizaje para los alumnos de educación básica que ya comienzan el ciclo escolar el próximo lunes. Puso a disposición la página educacionbasica.sep.gob.mx, también diagonal consejos técnicos escolares. Ahí se puede encontrar la ficha, la fecha de transmisión del programa, el grado, la asignatura y los aprendizajes esperados. Esta parrilla también servirá a los docentes. En Zacatecas, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el envío de remesas está salvando al país de la crisis económica derivada de la pandemia. Destacó que en México no se afectó al sector primario de la economía por la emergencia sanitaria. Además, aseguró que ya se alcanzó la autosuficiencia en algunas materias.